21 horas de la tarde se dio a conocer sobre la posible paralización del servicio de la ruta 22. Hay información que surge al respecto y en ese momento la conoceremos por parte de José Martínez, quien tiene los detalles. José, adelante, buenas noches. Gracias por el cambio, muy buenas noches. Nos hemos trasladado a otro sector, en este caso la calzada San Juan, zona 4 de Misco, a la altura del lugar conocido como el Tecolote. Esto pues para verificar el servicio de la ruta 22, que en horas de la tarde pues se había informado que estaría paralizando labores. Esto pues por la constante amenaza de la cual son víctimas los pilotos y ayudantes de este servicio que presta pues precisamente la ruta entre la colonia El Milagro en la zona 6 de Misco y el centro de la ciudad capital. Estamos observando en pantalla una de las unidades. Hemos venido a corroborar esta información con nuestra unidad móvil y hemos constatado que el servicio pues, se está prestando con normalidad. De acuerdo con lo que hemos podido verificar, las unidades pues, están circulando. Algunas de ellas sí hay que mencionar que pues se presentan sobrecarga de pasajeros. Sin embargo, pues la mayoría de estas unidades, como la que estamos observando en estos momentos en pantalla, ruta 22 continúa prestando el servicio a esta hora de la noche, tanto en sentido a la colonia pues El Milagro, zona 6 de Misco, como al centro de la ciudad capital. Y como ustedes observan, pues los usuarios están haciendo uso del mismo. Es importante mencionar que hemos podido constatar que están cobrando 2 quetzales. A esta hora de la noche, según lo que hemos podido constatar, sin embargo, pues el servicio con total normalidad. También es importante mencionar que extraoficialmente se conoce que posiblemente el día de mañana, ahí tenemos en pantalla otra ruta 22, el día de mañana podría estar paralizando el servicio. Esta, de hecho, pues lleva a agentes de la Policía Nacional Civil en el interior de la unidad. Ahí lo estamos observando, un agente de la PNC que está custodiando esta unidad de la ruta 22, que pues dicho sea de paso, esta unidad viene prácticamente vacía. Así que, amigo televidente, le pedimos que esté al pendiente de nuestra señal, porque de darse un paro de labores el día de mañana, pues se lo estaremos informando de manera oportuna. Son imágenes que logra captar mi compañero Diego Lin a esta hora de la noche desde la calzada San Juan, sector de El Tecolote. Regresamos a los estudios centrales. Buenas noches. Buenas noches, José. Gracias por la información. Pese a las amenazas, la ruta 22 funciona con normalidad.